¿Que Ángel Aguilar ya respondió a las críticas sobre las comparaciones con la Venenito? Eso hay que verlo. Pues bien, hace unos días se hizo público el nuevo look de Ángel Aguilar, donde decidió darse un refresh a su imagen y se hizo un corte de cabello que muchos cuestionaron. Se dice que cuando alguien se corta el cabello es una señal de cerrar ciclos, una nueva etapa, qué sé yo. Cosas que uno hace cuando tiene ganas de cortarse el pelo. Y este cambio de imagen vino también muy ad hoc a generar escándalo en las redes sociales en todos sus fans. Sabemos que ella sigue en boca de todos y cada día que pasa es una nueva oportunidad para hacer algo completamente diferente y volverse tendencia en redes sociales. Gracias a este cambio de look, la gente la empezó a comparar con diversas personas, pero en particular con una influencer que también genera sus propias polémicas y es apodado La Venenito. ¿Y por qué la comparación? Precisamente por el estilo de cabello, que ahora es muy parecido según los usuarios de redes sociales. La Venenito, que tiene su forma de ser, su imagen también que presumir, tiene un look que digamos que es bastante específico, muy muy particular, el cual está siendo comparado con el nuevo look de Ángel Aguilar. Claro que como siempre, Ángel Aguilar se mantiene reservada a este tipo de comentarios que no le aportan absolutamente nada, pero parece ser que ya rompió el silencio y al fin contestó a las personas que hacen estas comparaciones. Pero ojo, parece ser. Y esto es porque en algunos portales de internet se está difundiendo la noticia de que Ángel Aguilar lanzó una indirecta para todas las personas que están comentando sobre ella. Esta indirecta vino en un post de Instagram, pero no fue en la cuenta oficial de Ángel Aguilar. Este post se hizo desde la cuenta de El Gordo Puck Aguilar, es decir, del perrito de la familia Aguilar, que sabemos que lo quieren como a un hijo, y de ahí nació todo. En las imágenes de este post se ve a Ángel Aguilar acompañada de su hermano Emiliano Aguilar, que están parece que de paseo, y Emiliano Aguilar se llevó también muchos aplausos por el hecho de que se ve como un caballero. ¿Por qué lo digo? Porque en la imagen la gente está opinando que se ve muy bien que esté cargando las cosas de Ángel Aguilar y que la lleve tomada del brazo. Algo muy elegante, muy sofisticado, y muchos admirando la forma de ser de Emiliano con Ángel Aguilar. Ahora, lo que diversos portales de noticias han dicho es que este post contenía la canción de Jenny Rivera titulada Ovarios. Esta canción seleccionada fue ajustada en este post supuestamente en una parte donde la letra dice: qué alboroto que traen conmigo, cómo les está calando el negocio de grandes, la señora está rifando. Supuestamente esta parte de la canción es la que está lanzando como indirecta a la respuesta de la gente que está comentando sobre ella. De hecho, en algunas capturas de pantalla se ve efectivamente cómo está puesto el nombre de la canción y la artista, aparece Jenny Rivera. Sin embargo, si tú en este momento entras al post del Gordo Puck Aguilar y buscas estas imágenes, aparece una canción completamente diferente, una canción de Ángel Aguilar. Aquí la pregunta es, ¿será que sí lo hizo pero después lo borró por cualquier otra cosa? ¿Será que lo publicó por error o será que simplemente dijo, ok, voy a generar polémica para que sigan hablando de mí? Chécalo, investigale tú también, y si encuentras algo diferente que compartir, ya sabes qué hacer. Lo que sí es un hecho es que para generar polémica se necesita mucha astucia, y esto bastante bien, ¿eh? Nos vemos en el próximo video en todas partes. Ponte Exa.